Pues aquí estamos, amigos, aquí estamos. Ha pasado ese minutito y medio de rigor y preparados, como veis, preparados. Una cara bonita, una gran fallera y yo creo que la noche mágica, pues es que las pone hasta más guapas y todo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tú eres? Mi nombre es Marta Compain García. ¿De la falla? Pedro Cabanes, Juan 23. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo fue la noche? La noche fue mágica. Estaba todo el día pensando en que ni de coña, o sea, era imposible, no iba a llegar a eso y de repente sonó mi nombre. ¿Y de verdad no pensaste por un segundo eso que ya sales de casa y dices, pues podría ser? Hombre, claro, siempre tienes la mínima esperanza de por favor, o sea, es mi sueño y que por qué no podría lograrlo yo, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que un lujo el poder estar ahí arriba cuando me nombraron, de verdad, es que se pasan tantas cosas por la cabeza y tenía la suerte porque justo cuando te cogen para irte ya por la pasarela estaba toda mi falla al lado y además salimos las dos, la infantil y la mayor, las dos las primeras, o sea que una pasada, una noche para no olvidar. ¿Soltera? Soltera. ¿Con? No. Vamos a ver, en tu falla, en tu año, ¿cómo has pasado todo tu año? ¿Qué has sentido durante todo este año? Madre mía, mi año. Es que es un año que no voy a olvidar nunca. Más que nada porque desde que empezó vi todo el apoyo que tenía de todos mis familiares, mis amigos. Tanto amigos falleros como no falleros. Y sabían todos la ilusión que yo tenía de vivir esta experiencia. Y la verdad es que ha sido mágico. ¿Estudias, trabajas? Estudio y trabajo. Estudio filología inglesa. Y después también trabajo actualmente, estoy estos meses de verano en las oficinas del Valencia Club de Fútbol. Y después también soy cantante. ¿También? Sí. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Sí. Ya nos dejarás tu teléfono porque igual vale. Pues te llamamos allá a los estudios para que nos hagas... Vale. ¿Pero haces bolos por ahí? Claro, claro, tengo una orquesta. Muy bien, sí, pues sí. Nada, por lo dicho. Ya si fueras fallera mayor de Valencia sería ya lo más de lo más. Pues imagínate, llegar hasta ahí es lo más como persona y como fallera. ¿Como Valencia? Como valenciana, como imagínate. Es que sería lo más. ¿Te sientes preparada? Claro que sí. La verdad es que sí, sí rotundo. Y si no, como, bueno, como decimos, que me quede dentro de las 13. Hombre, entre las 12 en ese caso, sí. Bueno, es que yo, es lo que me han preguntado antes, por ejemplo, yo no tendría ningún problema para nada, o sea, es un placer estar ahí ya, o sea, yo acabo de pasar esto y ya si pasara lo siguiente ya sería lo más de lo más. Bueno, cuéntanos, aparte de estudiar, de trabajar, yo supongo que tendrás tiempo en tu tiempo libre de algo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bueno, me gusta ver musicales, me gusta escuchar música y bueno, pues eso es, estar con mis amigos. ¿Un cantante favorito? Mónica Naranjo. ¿Una canción? Sobreviviré. Ay, sí. Bueno, ¿veraneas? Veraneo en Mora de Rubielos, cuando puedo. Fresquito, ¿eh? Sí. Sí, bueno, vamos intercalando un poquito entre playa y montaña. Muy bien. Una pregunta que le hacemos a los pequeñitos cuando vienen, una pregunta puñetera. ¿Chuches o petardo? Petardos. O sea, que las chuches no te gustan. Sí, pero los petardos tiran más. ¿Verdad? Claro que sí. Pero con conocimiento, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Un helado? Vainilla y chocolate. ¿Un monumento que te guste de Valencia? Un monumento, las Torres de Serrano. ¿Una calle? Una calle... ¿Qué pasaría por aquí? ¿Te puedo decir una plaza? Sí, sí. Claro. La de la Virgen. Sí, verdad. Sí, yo también voy. Si te perdieras en Valencia, ¿dónde te encontraríamos? Pues por la Plaza de la Virgen seguro, además por todo el Carmen y todo, siempre hay sitios para poder tomarte algo y así que seguro que por allí. Sí. Sí. Y ya para concluir, ¿cuántos vestidos tienes? Pues tengo varios, tengo alrededor de 6, o 6, 7, sí. ¿Del 18, del 19? El 18. ¿El 19 no te gusta? Soy más partidaria del 18. Sí. ¿Banda o caramba? Es que la banda me gusta para la fallera mayor y no me gusta la caramba. ¿Qué te gusta más? ¿Falla tradicional, experimental? La tradicional, sí. ¿Premio de falla o de ingenio y gracia?
de Falla. Sí. Y ya, pues ahora te dejaré el micro y si quieres, le cuentas todo lo que quieras a la cámara, te despides, le das abrazos a todos y, por supuesto, al jurado de La Fonteta, que estoy seguro que lo verá todo esto. Bueno, ojalá. Bueno, pues a toda mi comisión, muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado desde que me nombraron fallera mayor en La Falla y hasta el sábado. Y a toda mi familia, por lo mismo, por todo el apoyo y todo lo que me habéis dado. Y a mis compañeras de sector, que las quiero muchísimo. Un besito. Bueno, pues a mí lo único que me resta es darte las gracias, la enhorabuena. Eres maravillosa, muy simpática y que tengas muchos éxitos. Y ojalá la noche mágica continúe en La Fonteta de San Luis. Gracias. A ti muchísimas gracias. Y a todos ustedes, minutito y medio, continuamos aquí con más candidatas.